Saludos, muy buenas noches, estimados usuarios de Venezolana de Televisión. A continuación presentamos para ustedes una entrevista que concedió el presidente Hugo Chávez al director del diario La República de Uruguay, Federico Fasano. Esto fue durante la gira por tres países de Sudamérica que realizó el jefe de Estado venezolano. Recordemos Argentina, Bolivia y Uruguay, donde fueron firmados 46 acuerdos de cooperación. Sin más preámbulos, disfruten de esta entrevista. Bueno, el pueblo uruguayo quiere saber de qué se trata el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana. Ese es el motivo central de la entrevista. Nosotros, el diario La República, la radio 1410 M Libre y el canal de televisión TV Libre va a dedicar mucho espacio a esto, de acuerdo a lo que surge de la entrevista. Nosotros queremos publicar 16 páginas de esto para contextualizar la entrevista y nos centremos en eso. Te voy a contar cómo arranca el copete informativo del diario La República, que ahí la sintetiza, y después pasamos a las preguntas de derecho, ¿no? Va a decir así: de vez en cuando la historia alumbra un personaje que no entra en ninguno de los moldes que forjó la propia historia. El mártir de los Andes, Salvador Allende, nos convenció que no se podía siquiera intentar una reforma profunda de la sociedad por la vía pacífica, y mucho menos una revolución. Y de repente, cuando nadie lo esperaba, como un trueno en una noche de verano, de las entrañas de nuestra América del Sur, de la comarca del más grande de los libertadores de nuestro continente, Simón Bolívar, aquel a quien nuestro entrañable José Enrique Rodó definió como el barro de América atravesado por el soplo del genio, surge una revolución que rompe todos los moldes y contradice todos los manuales, que nos tiene sorprendidos y perplejos por momentos. Una revolución pacífica, una revolución dentro del sistema capitalista. La definen como revolución en la revolución, carece del apoyo de los sindicatos obreros y de los estudiantes, y desconfianza de algunos intelectuales, y se apoya fundamentalmente en los pobres, los marginados, los desheredados de la tierra, los sans-culottes, los desocupados, los subocupados, los cuentapropistas, y los soldados, marinos, pilotos y oficiales, las Fuerzas Armadas de extracción popular, no elitista, cuyo origen de clase surge de la pequeña burguesía. Una revolución que no se plantea la ruptura anticapitalista, que respeta las capas medias que se han beneficiado con el crédito, la vivienda, los automotores como nunca antes se habían beneficiado. Pero también una revolución que avanza inexorablemente hacia el cambio profundo de las injustas estructuras del centenario sistema oligárquico de Venezuela. Las cifras de la igualdad obtenidas por el dos veces prisionero de Yare y del fuerte Tiuna asombran por el salto cuántico que representan y que nunca antes se habían logrado en toda la historia de Venezuela. Este es el marco en que queremos que se desarrolle esta entrevista. La primera que hago es, la revolución bolivariana parece ser un modelo nuevo, distinto de las cuatro únicas revoluciones sociales de América Latina: la mexicana de 1910, la boliviana de 1952, la cubana de 1959 y la nicaragüense de 1979. Tres de ellas fueron derrotadas, como todos sabemos, y todas accedieron al poder por la vía armada, no pacífica, y de inmediato comenzaron a construir organismos de poder popular. Trotsky decía que la revolución política modifica el sistema institucional, mientras que la revolución social transforma las relaciones de propiedad. La revolución bolivariana, ¿es una revolución política o una revolución social? ¿O qué? Muchas gracias por tu invitación, Federico. Saludamos a todo el pueblo uruguayo a través de la República y sus medios, ¿no?, relacionados. Gracias por esa insistencia, además, y el Pepe que te llamó, vente, que llegó Hugo, y aquí estamos luchando contra el tiempo. Fíjate, pues bastante
abarcante tu sí, por eso tu enfoque, yo te diría, gracias por el marco, ¿no? Inicial. Yo te diría respuestas, sí. Digamos, concisas para dar lugar a todas las demás, porque todas las demás van componiendo el rompecabezas, ¿no? Entiendo, y tú armas rompecabezas después, son armadores de rompecabezas. Fíjate, bueno, hace un minuto estaba conversando, qué dicha, con Galeano, Eduardo Galeano, y me hablaba él de su admiración, varios minutos, por un venezolano, Simón Rodríguez, maestro de, entre otros, de aquellos niños, de los niños de aquella época, de Bolívar. Bolívar luego lo llama el Sócrates de Caracas, según Galeano, el más profundo filósofo de nuestro, de nuestra América del siglo XIX. En verdad, un gran pensador ahora. Y un gran proyectista de futuro. Tú me hablas de proyecto histórico. Nuestro proyecto histórico viene desde allá. Desde el proyecto que se fue prefigurando. Miranda, el caraqueño. Dijo Bolívar de él también, el caraqueño universal. Miranda elaboró un gran proyecto de liberación e integración de Sudamérica toda. Y él decía que había que tomar de los incas la figura histórica y hacer un incanato. Y también se prefiguraba la unidad política, geopolítica de Sudamérica bajo el nombre de Colombia la Grande. Ese proyecto de Miranda, y lo elaboró en su largo periplo de revolucionario. Miranda participó en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, comandando tropas, amigo de Washington, de Jefferson. Luego fue coronel ruso de la corte de Catalina. Luego fue mariscal de la Francia revolucionaria, dijo Napoleón, es un Quijote sin locura. Y luego a los 60 años, para esa época era 60 años, es como hoy 100 años, equivalente. Se vino y cruzó el Atlántico en unos barquitos, tal, le puso la bandera tricolor esa y desembarcó en Venezuela y lanzó el proyecto. Y hace 200 años, por estos días, estaba siendo el líder de la Primera República con el grado de generalísimo. Miranda, de ahí viene este proyecto. Y luego Bolívar lo toma y lo encarna. Y Rodríguez, Simón Rodríguez, y muchos otros luchadores y pensadores venezolanos. Un proyecto de liberación, una revolución política, social, económica, cultural. Una revolución tiene que ser integral. Rodríguez lo decía, Simón, los americanos meridionales deben hacer una revolución política. Y deben comenzar por la revolución social, cultural, económica. Y decía además, comiéncenla por los campos. En fin, es una revolución integral. Son las bases históricas fundamentales. Esta revolución comenzó hace 200 años. Solo que había desaparecido en el camino y rebrotó del fondo de la tierra. Tú has mencionado al mariscal Antonio José de Sucre como un socialista. Un hombre que nosotros lo visualizamos que no era afín al poder, no le gustaba el ejercicio del poder, bueno, y terminó asesinado, ¿no? ¿Sigue sosteniendo eso sobre Sucre, ya que estás hablando de...? Yo, tú sabes, yo soy... Bueno, el socialismo tú sabes que tiene distintas etapas. Sí, no. Desde mi punto de vista, Cristo fue socialista. Bueno, ¿te acuerdas de aquella frase? Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cristo y los profetas. Isaías, que decía, pobre de aquel que se dedique a acumular tierra, tierra y tierra, y le quite la tierra a los demás, porque les daré con el látigo de la justicia. Cristo en el sermón de la montaña, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, la igualdad. Cristo y lo que dice, el único camino a la paz es la igualdad. Eso es socialismo, pero bueno, de una época en la cual no se utilizaba el término. Estás coincidiendo con el presidente Correa, que le hice una entrevista que me hablaba del socialismo cristiano, ¿no? Sí, y entonces, el cristianismo originario es primitivo. Verdaderamente socialismo. El socialismo inca, para no ir tan lejos allá a las calles de Nazaret y de Galilea. Hay un conjunto de estudios que hablan, fundamentados en el socialismo indoamericano. Mariátegui, tú sabes que abonó mucho al respecto. Todo eso son nutrientes. Nutrientes. Sucre cuando lo eligen presidente de Bolivia y comienza a chocar con la oligarquía, Bolívar se va y él se queda, Simón Rodríguez se queda, el ministro de Educación, comienzan las conspiraciones, le dan un golpe de Estado y él dice, entre otras cosas, casi lo matan.
le dan un tiro en un brazo. Lo salvó, entre otros, Manuela Sáenz, la coronela, al frente de un pelotón de húsares. Fue a su rescate, lo tenían secuestrado como a Correa allá en Quito aquel, hace pocos meses. Entonces dice Sucre, y esto es socialismo, cuando la América se fue a la batalla a pelear por su emancipación, entendió que lo hacía también por la justicia, por la igualdad. Ambas son hermanas inseparables, libertad, igualdad. Entonces, esos son los nutrientes, sí, las bases de nuestro proyecto socialista del siglo XXI. Está bien. Pero viene de lejos. Bien. Igualdad, libertad, paz, justicia social, revolución integral. Parodiando al manifiesto del 48, podemos decir que hoy un fantasma recorre el mundo. El fantasma de la democracia participativa que el proyecto de la Revolución Bolivariana propone, está proponiendo, democracia participativa. El fantasma que recorría la Europa feudal era la democracia formal, la de hoy es la participativa. ¿Cómo piensa concretar el socialismo nuevo del siglo XXI? El difícil tránsito de la democracia formal surgida en la Revolución Francesa hacia la democracia participativa que el socialismo real soviético no pudo concretar. Es decir, es difícil, hay un tránsito. ¿Cuál es la ruta crítica de ese tránsito? El poder. La ruta crítica es el poder. La democracia, el poder del pueblo. Ahora, la democracia meramente representativa es antinómica. No tiene solución dentro de sí misma, porque termina siendo una manera de expropiarle al dueño del poder el poder. Y este termina concentrado el poder político, económico, el poder mediático, cultural, etcétera, la hegemonía en las élites. Esa es la democracia que tanto defiende Estados Unidos, que tanto defiende el llamado posmodernismo, porque termina quitándole el poder, eliminándole al pueblo todo vestigio de poder, lo deja impotente. Ahora, no comparte el poder. No, lo hegemoniza para su propio fin. Entiende el poder como el poder en sí. El poder en sí. El poder como fin último. Ahora, nosotros estamos en Venezuela, fíjate, nuestra constitución lo plantea. Lo plantea. A lo largo y ancho de ella, en su letra. Déjame solo, fíjate, leerte un artículo. El artículo, a ver si lo consigo, por aquí uno de ellos es más. Aquí está. El artículo 2, los principios fundamentales. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. No solo de derecho, esa es la teoría formal. De derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, los derechos humanos. Eso es planteo socialista. Pero tú me preguntabas el camino crítico, el poder. Es una nueva concepción del poder y una nueva forma de crear poder y distribuir el poder. Y por eso es que las élites se oponen con tanta furia a un proyecto como el nuestro, que está redistribuyendo el poder, pero bajo un nuevo concepto. Es lo que dice un buen argentino, y termino, filósofo. Recientemente se ganó el premio Pensador Libertador al Pensamiento Crítico, Enrique Dussel. El poder obediencial. Yo soy presidente, pero no es para mandar, no es para gobernar mandando. Gobierno obedeciendo, he ahí el camino crítico. Esas palabras me recuerdan a Federico II, que dijo, hay que mandar obedeciendo. Y fue de los reyes más democráticos que tuvo esa época. Pero yo creo, Hugo, que tú hablas de poder, y yo te veo más como el antipoder, ¿no? Como desmitificaste el poder y lo acercaste a la gente, ¿no? Lo compartiste, conectaste al ciudadano con el poder, porque el poder antes era para una élite, 10% de la gente, etcétera. Me da la impresión que hoy este proceso bolivariano está teniendo otra concepción del poder, como lo acabas de decir, pero que acerca el poder a la gente, el poder pasa a ser compartido. Por eso le llamo antipoder. ¿No te parece que puede ser pensado desde ese ángulo? Sí, fíjate, fíjate lo de antipoder, acercar el poder a la gente. Estaba recordando una ¿te acuerdas de Jimi Hendrix? Aquel cantor norteamericano, ¿no?
y una canción que decía, cuando el poder del amor sea superior o se imponga al amor al poder, habrá vida, habrá paz, ¿no? Entonces, se trata del poder de otra concepción. De ese punto de vista, yo me ubico en el campo del antipoder, claro. Pero es un poder contra otro poder. El poder clásico, el poder despótico, exacto, el poder para dominar, el poder para apropiarse, y este es poder para... aquel es poder para la dominación. Sí, sí. Este que nosotros representamos, tú también, el Pepe también, ese ilustre soldado que hoy se nos fue... estuvimos con Pepe allá despidiéndolo, el general Licandro formamos parte de un poder de liberación, pero una nueva concepción. No es que nosotros tenemos el poder, es que hay que, tampoco es que hay, creo, y practico y practicamos, no es que hay que acercar el poder al pueblo, porque imagínate un niño que tú le acerques un helado pero no lo pueda tocar. Es una tortura más bien. Hay que darle, transferirle poder al pueblo. Y el poder, mucha gente dirá, ¿qué es el poder? Bueno, poder vivir. El poder vivir, o sea, mucha gente, hay una frase que dice, querer es poder. No necesariamente. El pueblo quiere vivir, pero no puede vivir plenamente. El pueblo tendrá poder cuando pueda, pareciera redundante, pero hace falta la redundancia, cuando pueda disponer de los recursos y los medios necesarios para vivir viviendo, para vivir plenamente, es decir, para satisfacer sus necesidades, que Raúl Sendic hablaba muy bien de las necesidades aquellas de la sobrevivencia, alimentos, medicamentos, las de subsistencia, las de la vida y las suntuarias. No me refiero a las suntuarias, que son inagotables, que son más bien destructoras. Las necesidades de vida de un ser humano, de un colectivo. Eso es, al final, el aterrizaje de toda filosofía y todo concepto de poder, en mi modesta opinión. ¿Está preparado, te parece, el pueblo venezolano para el socialismo a la venezolana? Es un proceso en el que estamos. Fíjate, si tú comparas épocas, bueno, Federico, incluso si tú te pusieras, y no lo vayas a hacer nunca, te lo sugiero, a revisar los discursos de Hugo Chávez desde que me hice público, el día que llamé a rendición. Tenías 38 años. Tenía, sí. Cuando el golpe. Sí, 38. 38 años tenía. Y luego todos esos años, hasta el día que llegué a la presidencia y todavía unos añitos más, jamás yo hice un planteamiento hacia el socialismo. Siempre manifestaba respeto hacia esa tesis, pero recuerda de dónde veníamos, caída soviética, caída soviética, el socialismo fue arriado como bandera en casi todo el mundo. Luego, en la dialéctica y el camino, a mí, en lo personal, y a muchos de nosotros, nos fue convenciendo de que es falso aquello de una tercera vía entre capitalismo y socialismo. No, o capitalismo destructivo o socialismo salvador, socialismo barbarie, a lo Rosa Luxemburgo. Y luego del golpe de Estado del 2002, de toda la agresión de Estados Unidos y sus aliados, entonces nosotros empezamos a levantar la bandera y lanzamos la bandera socialista. En esos años, si tú preguntabas en Venezuela a la población en una encuesta seria, no llegaba a 5% las personas que decían socialismo. Y la mayor parte eran esos viejos militantes irreductibles. No, la mayoría, de 80 años para arriba a lo mejor. Hoy en día, encuestas serias, más allá, más acá, indican que cerca de la mitad de la población y más opina a favor del socialismo en distintas intensidades. Ahora, lo más importante es que el capitalismo no llega a 10%. Capitalismo abiertamente no llega a 10% en ninguna encuesta. Es un camino, es un camino. Y gradual, ¿no? El fundamentalismo marcado es un hueso muy duro de roer. Yo veo que las dos grandes líneas de la revolución bolivariana está por la democracia participativa, por un lado, y la sustitución del fundamentalismo de mercado gradualmente también, por supuesto. Pero es un hueso duro de roer. ¿Cómo piensa sustituirlo? ¿Se inspira acaso en la economía de las equivalencias? Viste que se empieza a hablar ahora de la economía de las equivalencias como una forma de ir avanzando hacia la sustitución paulatina de la economía de mercado.
¿Hay algún plan sobre esto? ¿Qué está haciendo la Revolución Bolivariana en el tema este del mercado? Sí, yo te diría que hay un gran plan y un conjunto grande de planes pequeños, medianos, y vamos avanzando con muchas dificultades, ¿eh? Pero ¿quién dijo que este camino es fácil? Ahora, hay una orientación estratégica y un camino que estamos andando, me explico. Fundamentalismo de mercado, neoliberalismo. Nosotros empezamos a combatirlo desde el primer día y hemos venido profundizando la intensidad y el ritmo. Ahora, se trata de crear, y es una de las grandes líneas gruesas del proyecto bolivariano, proyecto histórico, una economía diversificada, ¿eh? Democracia económica, y eso solo posible es con un modelo socialista. Ahora, estamos inventándolo, recuerda aquella otra frase del gran Mariátegui: el socialismo no puede ser calco ni copia, debe ser invención heroica. Simón Rodríguez otra vez: ¿inventamos o erramos? Estamos obligados a inventar. Estamos dándole mucho peso, por ejemplo, a la creación de cadenas productivas, hablando de la economía, de economía, es vital. Las cadenas productivas desde el sector primario, pasando por el sector secundario de procesamiento, almacenamiento, procesamiento, productos finales, hasta la distribución. Hoy, por ejemplo, en Venezuela, cuando yo llegué a presidente, no tenía el pueblo, el poder popular, el gobierno, etcétera, ni una bodega para vender arroz, pan, nada. Hoy, a finales de este año, debemos estar llegando a más de 50%. Todo el alimento que se suministra en Venezuela viene por vía de la propiedad social. Es decir, no pasa por las manos especulativas y especuladoras de las cadenas capitalistas que, bueno, te compran un kilo de maíz en un bolívar allá al productor primario y vienen a venderlo procesado en cualquier ciudad de Venezuela a 100 bolívares, inflando todo, incluyendo la plusvalía, pero más allá la especulación capitalista, la avaricia capitalista. Entonces hay que crear el modelo y estamos creándolo, te repito, desde el sector primario hasta el sector de comercio, sector terciario. ¿Y qué empresas estratégicas sería necesario nacionalizar en el futuro para ir avanzando hacia el socialismo del siglo XXI? Ya se han nacionalizado algunas esenciales, pero ¿tienen previsto otro tipo de nacionalizaciones? Nosotros tenemos el esquema. Primero, lo que hicimos fue frenar el proceso de privatizaciones de una empresa tan estratégica como Petróleos de Venezuela. Hemos recuperado plenamente la soberanía petrolera y eso nos permite ahora orientarla en función del proyecto histórico. Las empresas básicas del Estado, siderúrgica, petroquímica, aluminio, las grandes empresas básicas, pues, también estaban siendo, habían sido privatizadas, buena parte de ellos, las recuperamos. Y ahora estamos aplicando algo muy, muy, muy novedoso en Venezuela, pero muy de la teoría socialista, el control obrero, con, bueno, muchas dificultades, a veces estruendosas y huracanadas, pero va avanzando el control de la clase obrera organizada, ya no aquellos viejos sindicatos amarillos como ustedes les llamaban o les llaman todavía, sino el poder obrero, consejos de trabajadores, también los sindicatos. Ahora, el tema de la tierra es fundamental. Nosotros hemos nacionalizado, recuperado o expropiado casi 4 millones de hectáreas en estos años y vamos a seguir. Dentro de unos días vamos a hacer un evento de recuperación de cerca de 300.000 hectáreas que tenía una compañía inglesa, explotando la tierra, explotando los trabajadores y enriqueciéndose, pues, esas empresas y llevándose las ganancias. Nacionalizamos la Telefónica, por ejemplo, nacionalizamos el Banco de Venezuela, un banco patrimonial que lo habían privatizado. Pero de los bienes fundamentales de producción, pues tenemos un ritmo de recuperación que va a continuar. Va a continuar. Y otra cosa, Federico, que nosotros también nos hemos dedicado a crear espacios de propiedad social para ir conviviendo y hasta aliándose con algunos sectores de la empresa privada. No los negamos. Decimos que la empresa privada, el sector privado de la economía, puede perfectamente seguir existiendo y estamos dispuestos hasta apoyarlo, como lo hemos hecho, tú lo decías en tu introducción, siempre y cuando exista en el marco de este proyecto, de esta constitución y del interés social que aquí está señalado. De un Estado de Derecho, porque y justicia.
y justicia, pero el Estado de Derecho se apropió siempre el adversario histórico de ese término, Estado de Derecho. Sí. Ustedes le han dado otro sentido, pero es Estado de Derecho. Claro. Es un Estado de Derecho para todos, ¿no? Claro, sí. El cumplimiento de la ley, el respeto al derecho ajeno, es la paz, decía el grande. Una revolución se mide por la forma en que se crea y distribuye la riqueza. Estuve viendo algunas cifras que no sé, me asombran. Te las tiro a ver si son ciertas o... La pobreza extrema estaba en un 20% cuando entraste a este Un poquito más, casi 25. 25. Ahora está a menos de la mitad de eso. 7%. Yo tenía 9 y 7, mirá. 7. Pobreza general estaba en el 50%. Y hasta más. Ahí... Y hasta más. Y ahora un poquito, está... llegó a 60 por ahí... Finales de los 90, bajó un poco a 50, ¿y ahora qué tienes tú ahí? 33 tengo, pero... No, 27, 28, 20. Sí, cifra de 2010. Un tema que acá es central, porque es central para Uruguay, la brecha entre riqueza y pobreza, que el proceso progresista en Chile no logró achicarla y que nuestro proceso uruguayo tampoco... Mirá que acá se ha disminuido la pobreza, la indigencia y todo, pero no hemos logrado acortar la brecha entre pobreza y riqueza. Y veo las cifras venezolanas y bueno, me parecen, no sé, como que no son, no pueden ser ciertas. Estaban en el 28%, lo que yo tengo acá, y está en este momento la brecha en un 18, 17. ¿28% de qué sería? De la brecha entre pobres y ricos. Claro, hay varias formas se achicó, de... Y se achicó, tengo acá un 18, un 17, me parece insólito, porque nosotros no hemos podido bajar esa brecha. Yo me guío más, nos guiamos más allá, por el índice de Gini, que es otro mecanismo. Está bien. Fíjate, el índice de Gini en Venezuela, hace 12 años, 15 años, era de casi 0,5, eso se mide, tú sabes, cero, de 0 a 1. Mientras más cerca de 0 esté, hay más igualdad. Y más cerca de 1, máxima desigualdad. América el Latina. El porcentaje de igualdad. Sí. América Latina es el continente más desigual en todas las mediciones mundiales. Más que África. Bueno, ahora Venezuela es el país, y esto es reconocido por Naciones Unidas, por el PNUD, la CEPAL, es el país que en esta década avanzó más en la reducción de la desigualdad y estamos... Bueno, punteando en América Latina con menor grado de desigualdad. Ahora, eso tiene una raíz, una razón. Tú hablabas, es otra vez el poder, los recursos. Fíjate, en los últimos 20 años de lo que nosotros llamamos Cuarta República, los gobiernos anteriores, la inversión social llegó apenas al 30% del ingreso nacional. Nosotros, Federico, la hemos llevado al más de 60%. Hemos duplicado la inversión social en educación, en salud. El desempleo era de casi 20%, lo tenemos en 7, 8%. El salario mínimo en Venezuela era una miseria. Hoy es uno alto de los más altos de América Latina. Las cifras que vi es el más alto hoy de América Latina. Y no nos cansamos además de inventar mecanismos de redistribución. Fíjate, por ejemplo, ahorita, incluso en coyuntura. El año pasado nos cayó un invierno, primero una sequía terrible y después vino el invierno atroz. Y en este momento nosotros tenemos más de 120 mil personas refugiadas en cuarteles, en instituciones del Estado, en campamentos, pero dignos, incluso en el Palacio de Gobierno. Ahí tenemos casi 100 familias en espacios que hemos acondicionado. Bueno, ahora inventamos una ley, nosotros inventamos leyes para obligarnos a nosotros mismos. Y hemos decidido darle mientras esas familias estén refugiadas, van a recibir un bono casi equivalente a salario mínimo. ¿Eh? Es cierto. La seguridad social, había, perdóname, en Venezuela había 300.000 pensionados. Hoy tenemos 5 veces más pensionados. Y andamos a la búsqueda de los ancianos, de los que hemos hecho una ley para obligarnos a completar las cuotas de quienes no pudieron pagar. Y por tanto no estaban registrados en un seguro social que estaba siendo privatizado cuando llegamos. Hemos inventado otra ley y estamos incluyendo, ya tenemos más de 20.000 pescadores que nunca pagaron, viejos pescadores, viejos campesinos, qué seguridad social. Ahora estamos haciendo una ley que la está haciendo el pueblo y yo la voy a aprobar pronto para los, ¿cómo se llama? Los,
los señores que cuidan edificios, los conserjes, sí, que tampoco tienen seguridad social. No nos cansamos de buscar maneras de redistribuir, sí, hasta donde nos alcance, ¿no? Sí. Buscando siempre los equilibrios macroeconómicos, ¿no? Lo peor es que esa riqueza ya existía antes también. Sin embargo, la desigualdad... Pero bueno, Venezuela fue el primer exportador de crudo del mundo, desde 1925 hasta 1970. Es una cosa horrible. Sí, habrá habido una expropiación del pueblo, todo esto. El aumento del poder adquisitivo a mí me da un 400% de aumento del poder adquisitivo en las últimas cifras. ¿Puede ser así? Es probable, cifra... claro. Hay que considerar la inflación que sigue siendo en Venezuela alta. Pero no tan alta como los gobiernos de 1984 y los dos siguientes. En los 90 la inflación en Venezuela pasó al 100%. Nosotros tenemos un promedio de 20, 21% en todo este periodo. Pero ciertamente el poder adquisitivo en Venezuela se ha incrementado, y no solo desde el punto de vista clásico del cálculo del ingreso. No, porque yo siempre digo, hay que considerar todo, le digo a mis compañeros, a los amigos del Banco Central que calculan todas esas cosas, y son técnicos que uno respeta, pero mucho. Uh-huh. Ahora, fíjate, nosotros hemos creado en Venezuela, por ejemplo, esta red de alimentos, que llega a la mitad de la población, va a llegar a finales de este año. De aquí vamos a importar, por cierto, alimentos de Argentina, estamos levantando la producción. Pero te digo una cosa, en esa red que se llama Mercal, Mercado de Alimentos uh-huh. Populares, ahí se vende desde carne, bueno, sobre todo la cesta básica de alimentos. En esa red que atiende hoy a 14 millones de venezolanos, la inflación es cero. O sea, ahí no se incrementa, mientras el mercado allá afuera incrementa los precios, ahí se mantienen congelados los precios, pero por años. Es una... medicamentos gratuitos. Nosotros hoy hemos creado más de 6.000 centros médicos, desde pequeños consultorios hasta grandes hospitales, donde la gente va y no se le cobra absolutamente nada, operaciones de corazón, de cualquier tomógrafo, eso gracias al apoyo de la gran revolución cubana y de ese genio de lo humano que se llama Fidel Castro, entre otras cosas. Entonces eso contribuye, mientras una familia tenía que pagar escuela, tenía que pagar, ahora estamos dando a los niños de primaria una computadora a cada niño, gratuita, no es que se la estamos regalando. Yo pongo el ejemplo del soldado, que el soldado no es que se le regale el fusil para que vaya a defender la patria, se le dota, lo necesita, el fusil de un niño, una computadora Canaima, bien bonita, una chiquitica hecha en Portugal, y ahora la estamos haciendo en Venezuela. Veía que hay casi más de un 40% de subsidio a los productos básicos en relación al precio de mercado, es decir, que la gente que no tiene acceso a eso compra un subsidio, con un subsidio muy alto. Sí, sí. Puede llegar al 40%. Y pasa al 40%, y no solo de productos básicos. Mira, ayer firmamos con la presidenta argentina la importación de unos vehículos. Uh-huh. Unos vehículos que son hechos en Argentina. Pero los compramos nosotros directamente, entes del Estado. Los llevamos, los distribuimos directamente a profesionales, uh-huh. al pueblo, vehículos familiares, pues, clase media, clase popular, uh-huh. que puede consumir. Tú comparas un vehículo marca Volkswagen, ensamblado en Argentina, con el que llega a Venezuela por otras vías y es vendido en el mercado capitalista, lo vendemos a mitad de precio. Dilo. A mitad de precio los vendemos los nuestros. Otros vehículos iraníes que estamos ensamblando uh-huh. en Venezuela con apoyo de Irán. Tú, un similar en el mercado, te lo venden allá en ¿cuánto? Izarra, ¿dónde están ustedes que compran carro por ahí? Bueno, la mitad de precio. Bueno, pero ya eso es... La mitad de precio. Y un tema... computadora, que... teléfonos celulares. Sí. ¿Tú sabes cuánto vendemos los celulares tipo BlackBerry, de ese mismo? Allá, 15 bolívares. 15 bolívares son $3. ¿$3? Sí, los estamos nosotros ensamblando ahora. ¿Podemos importarlos a ese precio? Sí, claro. Y... Los fertilizantes, a un tercio de lo que lo venden en el mercado especulativo. Uh-huh. Especulativo. Algo muy importante para los uruguayos, porque ha sido un gran debate acá. Ustedes invierten en educación el 50% del Producto Bruto Interno, algo así. Más del 5%. En Venezuela se invertía cerca del 2-3%. Mira, sí, se invertía. Nosotros estamos aproximándonos al 10% porque hay muchas formas de medir esto, fíjate. Nosotros tenemos ahora la educación inicial que no existía.
Eso era para una minoría, los niños del amado preescolar, etcétera. Educación. Hemos creado un sistema de, lo llamamos Simoncito, en honor a Bolívar y a Rodríguez. La educación, bueno, primaria, toda, la secundaria y la universitaria. Nosotros hemos triplicado la matrícula universitaria en Venezuela. Tú vas a Venezuela ahorita por un barrio cualquiera y consigues hombres y mujeres de 60 y 80 años estudiando, y de 40 y de 50 de nuestra edad, siguiendo los estudios secundarios que no pudieron allá por la pobreza, o terminando los universitarios. Nosotros estamos, cifras mundiales recientes, en el quinto lugar mundial en matrícula universitaria, segundo en todo este continente después de Cuba. Entonces, ahí tú tienes que incluir el tema de educación en todos sus niveles y las misiones educativas que formaron como un sistema complementario al sistema oficial clásico. Las misiones educativas, por ejemplo, de alfabetización, las misiones educativas de educación para el trabajo, la cultura, eso es educación, las redes de cultura. En fin, nosotros debemos estar, si no en 10%, muy cerca de llegar al 10% del Producto Interno Bruto en ese esfuerzo. Bueno, y es Bolívar, es base del proyecto. Sí. Bolívar decía, mira, la educación, las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación. Este domingo, en Debate Socialista, se estará discutiendo la importancia de la organización y movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí nuestro partido ahora renaciendo, el Partido Socialista Unido, nació con no pocas dificultades, pero también la contaminación se va pasando. Carlos Marx lo dice, todo lo nuevo nace contaminado de lo viejo. Ahora, lo que hay es que tener claridad en esto y diseñar los anticuerpos, ¿no?, que llaman las vacunas para la lucha, y eso requiere mucha claridad, conciencia y fuerza moral, principios morales. Debate Socialista, este domingo a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Esto sí es café, un café 8 estrellas, el café del pueblo, café Venezuela. Hola, soy Voltio. ¿Sabes todo lo que puedes hacer con energía eléctrica? Divertirte, cocinar, superarte. Pero es tan fácil usarla que olvidamos su importancia. Ahorrarla nos beneficia a todos. Ahorremos energía. Tú también puedes hacerlo. Corpoelec, la energía del pueblo a su servicio. Pasemos a otro tema, porque nos preocupa esto acá, el tema de la burocratización. Acá hay en ciernes una reforma del Estado. ¿Cuáles son tus estrategias para evitar la burocratización y la corrupción en el aparato del Estado, ¿no? Digo, que es un tema que hay que atender mucho, ¿no? Eso es un veneno. Un veneno que va por dentro. Y además es inmanente, forma parte de, es propio, inevitable del Estado burgués, pues. Exacto. ¿Sobre qué se fundamentó el Estado burgués? La corrupción política. Volvemos a Dussel. Cuando el poder se asume como un fin en sí y para sí, ahí comienza toda corrupción del poder y se acaba la política. Y de ahí derivan todas las demás corrupciones. Yo llegué a presidente, es para mí, y para mis amigos, y para mi partido, y me olvido del pueblo. Y es mandar robando, es mandar dominando. Ahora, si tú mandas obedeciendo, o gobiernas obedeciendo al dueño del poder para satisfacer
satisfacer sus necesidades, entonces ahí irán disminuyendo los niveles de corrupción política, de corrupción económica, de corrupción ética, de corrupción moral, que en el fondo son, es lo mismo, es la pérdida de los valores de la política. Es una lucha cultural de todos los días. El burocratismo, bueno, es parte, como decía Carlos Marx, nada nace de la nada. El Estado nuevo, la sociedad nueva, decía él, nace contaminada de la vieja. Pero es una lucha entre lo nuevo y lo viejo. Y lo viejo siempre trata de corromper a lo nuevo. Es una batalla, pero cuerpo a cuerpo, pero tiene que fundamentarse. Yo se lo decía saliendo para acá, para Argentina, al Partido Socialista, en una reunión nacional antier. Les decía, les hablé mucho de esto, sobre todo de eso. Uno tiene que ir como un soldado a la batalla, con una brújula, un azimut, muy firme, saber hacia dónde va, cuál es el rumbo. Y tiene que llevar, sobre todo, algo muy claro, un principio tan sólido o más sólido que el acero. La lealtad a una lucha, a un pueblo. El que no tenga eso así bien sólido en el camino, se puede ir corrompiendo y se corrompe. Y se convierte en un burócrata. Se convierte en un burócrata insensato, insensible y un contrarrevolucionario. Está muy atento a esos, entonces. Todos los días. Dos temas. Todos los días en todas partes. Mira, la información hoy, lo veo yo así, ¿no? Es el lado más flaco de la democracia venezolana. La información. Los medios en Venezuela no son representativos de las distintas fuerzas sociales que componen la nación venezolana. Ustedes viven la apropiación fraudulenta de carácter privado de un bien común de la sociedad, la cual es excluida del ejercicio directo de sus derechos originarios. El simpático discurso liberal ha confundido deliberadamente la libertad de expresión de la sociedad con la libertad de poseer medios. Y te habla un poseedor de medios, o sea que puedo decirlo. Y ha confundido la libertad de difusión de las ideas con la libertad de difusión del medio, así como la libertad de información con la libertad del informador. ¿Cuál es la estrategia de ustedes hasta esta injusta situación en Venezuela? Los medios. Bueno, tú conoces de eso millón de veces más que el... Hice el proyecto de ley también, pero sí, yo creo que es un problema de los más graves que hoy tiene no solo Venezuela y nuestra revolución bolivariana, sino el mundo. El mundo, pero tú fíjate lo que está pasando en Libia. Ahí hay una guerra civil. Y entonces el imperio yanqui, sus aliados europeos y con todas las cadenas que manejan de comunicación fueron preparando el terreno para, como dice Fidel Castro, lo dijo desde el primer día, la inevitable guerra de la OTAN contra Libia para el petróleo de Libia. Y entonces ahora quieren convencer al mundo de que para salvar a Libia hay que bombardearla. Entonces nosotros topamos con esa problemática desde el primer día. Primero, tú sabes, hubo como una luna de miel. A mí trataron de, tú sabes, me doblaban, me rodeaban. Pero cuando se dieron cuenta que uno iba firme por una dirección, vino la guerra, pues. Vino la guerra mediática. En Venezuela montaron un golpe abiertamente a las televisoras privadas, tú lo sabes. Exacto. Y los grandes diarios de la burguesía. Hoy seguimos en la batalla, pero la situación o la correlación de fuerzas ha venido cambiando. Ya no hay una plena hegemonía como había en Venezuela de esa burguesía dueña de los medios. Tenemos Telesur, fíjate, es un gran logro. Ojalá el pueblo uruguayo pueda ver más Telesur. Estamos que tenga los medios técnicos para hacerlo. Tenemos ahí en Venezuela ha nacido, pero con una explosión jubilosa, los medios de comunicación alternativos que eran perseguidos, llamados ilegales. Ahora tienen una ley y el Estado los apoya con recursos técnicos, financieros. Miles de emisoras comunitarias, pequeño alcance, mediano alcance, periódicos comunitarios, televisoras comunitarias. Tenemos además el canal del Estado, que estaba en el suelo desde el punto de vista tecnológico, moral. Ahora es uno de los principales canales del país. Recuperamos un canal. Todos los canales, eso es bueno que lo sepan los pueblos. El espacio electromagnético es de propiedad social. Solo que se le asigna, se le da una concesión a una empresa para que lo explote. Bueno, allá se terminó la concesión a una empresa que bastante daño le hizo al país esa empresa a través de ese medio, y luego el Estado recuperó y ahora se ha convertido en la televisora venezolana social y es la que tiene más cobertura en el país. En fin, estamos enfrentándolo como tiene que ser, con libertad. Y te digo, hasta con una tolerancia infinita. A mí me han sacado la madre por televisión.
me llaman, y es una cosa, pero yo me río muchas veces. No es que eres un tirano y que entonces tirano, no hay medio, fíjate, de comunicación. Imagínate tú algunos voceros en Venezuela, la cámara es esta, ¿no? Aquí estamos, incluso van a veces pensadores de la derecha mundial, hacen reuniones y se reúnen y dicen, aquí estamos en Venezuela, aquí no se puede hablar, esta es una tiranía sangrienta. Y están diciéndolo en vivo, además, no es escondido en Radio Rebelde por allá clandestinamente, en Caracas, en el centro de Caracas. Entonces, para reírse de ellos más bien. Mira, una cosa que me preocupa es el movimiento obrero organizado, los estudiantes, cierta traición de algunos intelectuales, ¿no? Es decir, ¿cómo revertir esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con los sindicatos, con los estudiantes? Porque lo clásico era que obreros, estudiantes, soldados democráticos, ¿no? Todo eso. Acá está faltando el tema de los sindicatos, los estudiantes y algunos sectores intelectuales, ¿no? Que más bien sirven a los viejos mandarines que al pueblo al que debieran servir, ¿no? ¿Qué táctica hay para eso? ¿O qué proyecto? Pero yo te diría, Federico, que o eso no, se está revirtiendo. No es que faltan totalmente, no. No, claro, totalmente ahí, no. Siempre hay el interés también mediático de que la gente crea exactamente eso. Que la juventud venezolana, que los estudiantes dicen, globalizan, venezolanos están contra la revolución, contra Chávez. Que los sindicatos están contra la revolución. No es exactamente así. Los viejos sindicatos, claro. Aquí cada quien ocupa un espacio de poder, una coordenada en el tablero. Te digo una cosa. A pesar de todo el poder de la burguesía en los años precedentes, todos esos llamados a paros generales, a sabotear el país por paros obreros, han fracasado. Y cada día, tú si vas a Venezuela podrás contratarlo, te podrás reunir con sindicatos, que yo soy el primero que aboga porque los sindicatos no se subordinen al Partido Socialista, los sindicatos nuevos, los que se vienen conformando. Ha nacido una confederación nueva de trabajadores en Venezuela, totalmente libre, crítica con el gobierno, pero que apoya la revolución y critica lo que tiene que criticar. Independencia de clase y... Claro, y con conciencia obrera. Y eso viene en ebullición. Lo mismo pasa con el sector estudiantil y la juventud. Un movimiento estudiantil, hay una parte de la élite burguesa, bueno, que a veces inventan cosas para llamar la atención, y tú ves la televisión, CNN les da primera plana. En cambio, los muchachos de los barrios, que son millones, que están estudiando, que están con la revolución, ahí están configurando un perfil claro de una juventud revolucionaria que cada día tú la vas a ver con mayor claridad en el paisaje venezolano. Los trabajadores, los estudiantes, las juventudes, las mujeres organizadas, qué fuerza tienen esas mujeres, los pueblos indígenas, movimientos sociales nuevos. Mira, hace poco yo me sorprendí gratamente, me dijo el vicepresidente Elías, buen compañero presidente, aquí llegaron un movimiento, los pobladores. Y te juro, Federico, que soy el primer adversario de que el partido se adueñe de eso. No, ellos deben ser libres. Tienen que interpelarnos, tienen que regañarnos, tienen que jalarnos hasta por la pechera, como decimos allá. Los pobladores, es decir, gente sin vivienda, sin casa, pero organizados y organizándose. Los conserjes, la economía informal, los motorizados, que se organicen, organizados, decía Cristo, creced y multiplicados, Marx, trabajadores del mundo unidos. Te quiero preguntar por la cuestión militar, ¿no? Revolución pacífica, pero armada. Es decir, Allende nos mostró que podemos ser todo lo pacífico que queramos, pero hay que defender los avances, ¿no? ¿Coincidís con el gran revolucionario alemán, Guillermo Liebknecht, que decía la revolución social no se hace contra el ejército, ni sin el ejército, sino con el ejército? ¿Cuál es la política militar de la revolución bolivariana? La revolución social, coincido. Sí. Y la historia lo ha dicho. Fidel, hace poco me mandaba una carta, siempre me está escribiendo, me llama, nos llamamos, nos escribimos, lo visito cada vez que puedo. Es como el gran padre. Estábamos nosotros conmemorando 19 años de nuestra rebelión. Salimos de 20 cuarteles, la juventud militar, a las calles, fue un movimiento como quijotesco.
Entonces Fidel me mandaba, me dice, Chávez, a la distancia veo que aquello fue como el Moncada, pero al revés, multiplicado por 100. Es decir, ellos se fueron, un grupo de jóvenes, Quijote, a asaltar un cuartel. Me dice, tú tomaste los cuarteles, pero por dentro. Y salieron de los cuarteles. Él, observador y sabio. Entonces, ciertamente, no se puede hacer una revolución profunda y plena sin un ejército. Fidel tuvo que crear un ejército nuevo. Alguna gente de Batista se sumó, pero fue un ejército, el ejército rebelde, aquel de campesinos, el Che Guevara y todos aquellos. Se fueron y crearon un nuevo ejército. En el caso venezolano, por esas circunstancias de la vida, yo vine a parar al ejército. Yo no aspiraba a ser soldado, militar, pues. Quería ser deportista de béisbol. Me vine a Caracas hace 40 años por esto. Por estos días, hace 40 años, yo andaba presentando los exámenes de admisión para la escuela militar. Y logré entrar, campesino, yo soy campesino. Y bueno, y luego en el camino me hice revolucionario. Me preguntó una vez, tú debes conocer a Ignacio Ramonet. Sí, gran amigo. Me hizo una entrevista larga, larga. No fui director yo 5 años de Le Monde Diplomatique para Le Monde América Diplomatique. Latina, y estaba Ignacio Ramonet en París. Sí. Él me preguntó un día una vez allá en Venezuela, me dijo, presidente. Por ahí se dice, leyendo tantas cosas que sobre uno se escribe. Dice tal libro, tal persona, que cuando usted entró a la escuela militar al año 71, usted ya entró con el libro del Che Guevara bajo el brazo. Y yo le dije, no, es así, en verdad. Yo entré con un bate de jugar pelota, bajo el brazo, tenía 16 años. Pero lo que sí puedes escribir es que cuando salí 4 años después, salí con el libro del Che Guevara bajo el brazo. O sea, yo me hice revolucionario en filas militares. Y ahora, despidiendo a Licandro, a mi general Licandro, le di el saludo militar con unos viejos camaradas, Jerónimo Cardoso, un grupo de generales almirantes de aquella época. Yo me empecé a identificar, claro, en los años 70, con Seregni, Velasco Alvarado, Torrijo. Bueno, ese es el ejército de Bolívar. Exacto. Somos los soldados de Bolívar, de Artigas. Y consiguiéndome con la historia, con ese Bolívar soldado que dijo, maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Ese Bolívar que dijo, sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y merecer la bendición de los pueblos. Ese Bolívar en Santa Marta, solitario, expulsado y moribundo, que dijo en su última proclama, los militares deberán desenvainar su espada, pero siempre para defender las garantías sociales. Ese Bolívar se hizo nuestro líder. Y entonces desde el año 70 yo casi me voy para la guerrilla. Yo casi me voy para la guerrilla porque recién graduado, 21 años, me mandan el año 75 a un batallón antiguerrillero. Alí Rodríguez, hoy mi ministro de Energía, todavía andaba en la guerrilla y había algunos grupos guerrilleros en Venezuela. Me mandan ahí, yo entro en contradicción profunda y casi me voy con un grupo de soldados a la guerrilla. Afortunadamente, porque por ahí ya no había camino. Pero luego me convencí. Entré en contacto con algunos viejos guerrilleros, un hermano mío, Adán, mi hermano mayor, que ya estaba en movimientos revolucionarios en la universidad, y me di cuenta que había que comenzar era a crear células bolivarianas dentro del ejército. Y pasamos en eso casi 20 años, hasta la rebelión del 4 de febrero. Y hoy las fuerzas militares venezolanas son unas fuerzas que se definen con orgullo antiimperialistas, revolucionarias, socialistas. Ahora, sin ellos sería imposible avanzar. Fíjate lo que ocurrió el 11 de abril. El imperio se estrelló. La burguesía venezolana se estrelló. Me secuestran. Me cortan los mandos. Desestabilizan el país. Recuerdo, tú conoces a José Vicente Rangel. Era mi ministro de Defensa. Estábamos los dos solos. 3 de la mañana. ¿Qué hacemos? Va a amanecer. El golpe en plena marcha. Y de repente le digo a José Vicente, yo me voy para allá. ¿Cómo te vas a ir? Me les voy a entregar a los golpistas, a los generales golpistas, que yo los conocía casi todos. Yo voy a ver si la vida valió la pena. Si yo muero hoy o me echan del país y esto se acaba, perdí mi vida. Pero yo voy a ver si haber invertido 30 años de mi vida en el ejército valió la pena. Me les fui y me les presenté. ¿Qué quieren? Eran como 100 golpistas. Y detrás los yanquis. Eso. Y la burguesía. Se le desmoronó el golpe. Los capitanes se pusieron conmigo. Los soldados, me liberaron los soldados. Y se unieron al pueblo, le mandaron a disparar al pueblo,
que empezó a rodear los cuarteles, no hubo un soldado venezolano que disparara contra el pueblo. Se unieron al pueblo y se fueron corriendo los golpistas. No se puede. Allende trató, pero fíjate cómo terminó Allende, presidente mártir. Él, que era médico, lo hemos visto en los videos. Él fue su propio soldado con aquel casco y aquel barboquejo que le colgaba y una vieja, o una ametralladora, no vieja, que le dio Fidel. O sea, él se quedó sin soldado. Él fue su propio soldado. Nosotros no, nosotros tenemos soldados. Es una revolución pacífica y seguirá siendo pacífica, pero no está desarmada. ¿Por qué fuiste tan generoso con los vencidos? ¿Es una característica de la revolución bolivariana? Yo creo que hay que ser generosos. Yo creo que hay que, no hay que ser rencorosos. Bueno, sin embargo, hubo sanciones que se impusieron. Claro, en Venezuela pasó algo importante. La burguesía todavía controlaba buenas partes de los espacios del poder clásico. Tú sabes que en Venezuela la Corte Suprema de Justicia de ese tiempo, hoy ha cambiado ya en su composición, después de 3 meses de juicio, entrevistas, pruebas, pero públicas de todo tipo, decidió 11 a 10 que no hubo golpe en Venezuela y que yo estuve custodiado por unos militares preñados, dice la, así dice, preñados, no han parido todavía, de buenas intenciones. Es una cosa insólita para el estudio del derecho. Entonces no pudimos llevar a prisión a nadie porque por esa causa no hubo golpe, pues, no hubo golpe. Hugo, me preocupa tu seguridad, le digo, al pueblo uruguayo también está esto. Los filósofos del siglo XVIII creían que era el genio individual el que cambiaba la historia, ¿no? Más que la subjetividad de las masas insatisfechas. Hay una especie de leyenda que dice, bueno, Chávez es la revolución bolivariana. ¿Qué pasa si no está Chávez? Porque si no está Fidel Castro, la revolución cubana continúa porque crearon todas las estructuras e infraestructuras y hubo una revolución cultural muy fuerte que permite que aunque desaparezca el genio, continúe el proceso. En el caso de la revolución bolivariana, ¿qué pasa si desaparece el genio? Digo, han trabajado. En primer lugar, sí, entiendo toda tu el espíritu de lo que dices, ¿no? Ahora, triste de una revolución que dependa de un hombre. No es revolución, en primer lugar, es demasiado frágil para pretender ser una revolución. En Venezuela, una situación sui generis, yo no me creo imprescindible. No hay imprescindible. Ahora, yo incluso te digo, yo he podido hasta no existir. Un día yo casi me ahogué en un río en el llano. Invierno, mucha agua y nos lanzamos, era jóvenes. Y el río me lleva, me salva un cadete. Yo era cadete ya. Y otro cadete, compañero, buen nadador, mucho mejor que yo, me alcanza y me agarra por un pie y me ala a la orilla. Si él no llega y me agarra ahí, lo más probable es que yo me ahogo a los 18 años. En el río Santo Domingo, en mi ciudad natal, en Los Llanos. Si yo me hubiese ahogado ese día, la revolución bolivariana hubiera surgido. Ahora, el hombre individual le da su toque, le da su ritmo, sus toques de liderazgo, sus toques personales, a unos procesos que no dependen de un hombre, sino que son producto de un tiempo histórico. Ahora, si Chávez desapareciera ahorita, aun cuando Fidel, fíjate, Fidel hace poco me decía, hace varios años pues, cuando él casi se muere, yo fui a verlo y casi no podía ni hablar, estaba ahí. Estuvo muy grave, perdió mucha sangre. No se podía casi ni hablar. Y me dijo solo bajitico, me dijo, los médicos me dijeron, Chávez, presidente, tiene, por favor, un minuto. Pero él quería verme. Recuerdo su mano, me agarró muy duro. Y me dijo, Chávez, yo estoy listo para morirme. Si me tengo que morir, tú no te puedes morir. Eso me lo decía él hace varios años. Ojalá que hoy no lo piense igual, porque yo creo que ya ha avanzado. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para promover el poder popular, las organizaciones populares, el Partido Socialista Unido, aliado con otros partidos y los movimientos sociales, un proyecto mucho más entendido, una juventud participativa, protagónica. Esa es la garantía de una revolución. Jamás será un ser humano, por más, como tú dijiste, por más genio que pueda ser. Las últimas preguntas digo porque los veo nerviosos a tu el compañero. Tiempo, Dios, son las 6. ¿Qué sentís ver a un guerrillero honesto, auténtico y a la vez pacífico que hizo su opción por los desheredados de la tierra como le hiciste tú, ¿no? Al asumir la presidencia de la República de Uruguay como es José Mujica?
¿Qué sentimiento te provoca? Un guerrillero, ¿no? Sí. Pacífico, sí, y honesto y auténtico. Sabio, Pepe es sabio. Hoy hablamos un rato, tú llegaste cuando estábamos ambos conversando, él te llamó. Mira, ¿qué siento? Tantas cosas, pero te digo una. La reivindicación de todas las luchas verdaderas, la reivindicación de los mártires, la reivindicación de todos los dolores y además la ratificación de la esperanza, de que un mundo nuevo, como se dice, un mundo libre de verdad, un mundo en desarrollo de verdad, un mundo de justicia y de paz, es posible cuando uno ve cosas como esta. El Pepe, presidente del Uruguay, y además haciéndolo como lo está haciendo. Y estamos con Pepe, estamos con Uruguay. Pero para terminar por el tiempo, Federico, el Pepe solo no podría. Uruguay solo no podría. Chávez, Venezuela, Fidel, Cuba, Raúl, solos no podríamos. De eso hay que hablar todos los días y sin cansarse. Carlos Quijano, tu amigo seguramente, de Marcha, el semanario Marcha. Lo escribe, por ahí tengo la cita de Carlos Quijano, rindo tributo a su memoria. En un mundo donde los grandes dominan, donde los fuertes dominan, la debilidad es un pecado. Y nosotros, para salir de la debilidad, tenemos que unirnos. No podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Artigas, Miranda otra vez, el gran proyecto, nació la UNASUR, ahora hay que fortalecerla, crearla, unirnos para ser libres. No hay más alternativa. Cuando llegue el último momento de tu vida, que bueno, esperemos que pase mucho, que sí. ¿Por qué cosa te gustaría que te recordara? Por lo que fui siempre. Yo que pensé haber llegado al momento último de la vida, aquel 11 de abril. Sí, yo estaba listo para morir, yo vi la muerte, me iban a fusilar. Me llevan a la orilla del mar a medianoche porque no conseguían dónde ponerme. Me llevan a Fuerte Tiuna cuando me entrego. Pero al poco tiempo el pueblo empieza a rodear Fuerte Tiuna y los militares jóvenes empiezan inquietos. Me llega un capitán y me pregunta en mi celda, una habitación. Me dice, ¿usted renunció? ¿Usted renunció? Le dije, no, yo no renuncio, solo que ustedes tienen preso al presidente, capitán. Me dijo, no puede ser, sí, es mentira entonces, no renuncio ni lo voy a renunciar. Y entonces aquello se regó entre los capitanes, los soldados, me sacan en helicóptero de noche, el pueblo rodeando el cuartel de Caracas, el fuerte Miletiuna, por dentro el fuerte desestabilizado, me sacan en helicóptero a una base naval y me iban a matar, la orden la dieron, pero de nuevo, yo digo Dios, pero fueron unos soldados. Cuando ven que me van, que tienen a un preso ahí y hay un grupo de civiles mercenarios que iban a matarme ahí, yo hasta discutía con ellos, recordé al Che, dije, no voy a pedir clemencia. Bueno, me tocó, tenía un Cristo agarrado aquí, una figura de Cristo y un lucerito allá porque era medianoche, poco más de medianoche. Entonces viene un soldado y sale de la espesura, de infante de marina, resulta después que era un indio cristiano, líder cristiano. Cuando se dan cuenta los soldados de esa base que era yo el que estaba ahí, que me iban a matar o a hacer algo, salen y dicen con un fusil, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí cambió el panorama. Ellos hicieron que se fuera el helicóptero y los mercenarios estos, civiles y militares, y ellos empezaron a protegerme hasta el momento de la liberación. Ahora, ¿qué pensaba yo en ese momento? Lo que pensaría, ojalá, uno no sabe cómo va a morir, cómo va. Ya eso no importa, ¿sabes? Ya eso no importa. Yo soy de los que digo, como el poeta, ya confieso que he vivido. Ahora, ¿qué me gustaría que me recordaran? Como lo que fui. A mí me llamaban Tribilín cuando era niño, muchacho, joven. Como lo que fui. Un soldado. Al final, un soldado. Y un sembrador, ¿eh? El general Licandro. Ahí está. Lo estábamos sembrando hoy. Un soldado. Si alguien dijera, Chávez fue un soldado. Suficiente. Una última. Marx decía que la humanidad solo se plantea tareas que está en condiciones de resolver. Las tuyas parecen ser enormes por la magnitud de la utopía que te guía. ¿Crees que podrás con ella o no crees que recordando a tu numen Simón Bolívar estás arando en el mar? No, no, nosotros con Marx decimos, tenemos que ir siempre asumiendo el desafío y la carga del tiempo histórico. Y eso se puede concretar en aquella máxima de Marx.
es necesario, es imprescindible ascender de lo abstracto a lo concreto. Una revolución tiene que ser científica o no es. Es decir, tiene que fundamentarse en el estudio profundo de las condiciones y debe, en base a ese estudio diagnóstico, establecer sus límites de la manera más acertada posible. Si caemos en los terrenos de la utopía, estaríamos condenados a repetir con Bolívar: hemos arado en el mar. Nosotros creemos, y yo cada día más, que en Venezuela estamos arando en tierra fértil. Porque hay con qué, hay pueblo, hay fuerza, hay amor, hay pasión, hay condiciones. O que el mar se volvió fértil con tu arado. A lo mejor poeta, tú que eres poeta. Yo te agradezco mucho. Gracias, todo esto. Gracias, hermano, perdón. Me parece que vamos a tener que continuarlo en Caracas, la entrevista. Cuando tú quieras. Porque han quedado cantidad de temas, pero mira, ahí está Andrés y todo. Obviamente en una hora pasa una... Es imposible explicarle al pueblo uruguayo el proyecto histórico, pero nos hemos aproximado a ello bastante y la continuaremos en algún momento de tu peripecia. Seguro, final. Cuando quieras ir por Caracas. Bien, y de esta manera concluye esta entrevista concedida por el presidente Hugo Chávez al director del diario La República de Uruguay, Federico Fasano. El texto íntegro está disponible en la página web del Correo del Orinoco, www.correodelorinoco.gov.be. Para cualquier comentario puede escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @btvcanal8. Buenas noches para todos y quédense en nuestra sintonía. Yo soy Jessica Sosa, muy buenas noches.